El pleno ordinario de febrero que se celebrará la próxima semana abordará la aprobación del texto refundido del Plan de 1986, un documento en el que la delegación de urbanismo lleva trabajando varios meses y que permitirá agilizar el acceso a la información de planeamiento referida a dicho plan, ya que reúne las modificaciones, desarrollos y alegaciones contempladas en un mismo texto. La finalidad de esto pues es dar seguridad sobre todo, ¿no? Seguridad en cuanto a que recopila Todas las determinaciones aprobadas y que son las que se van a tener en cuenta, tanto para informar internamente, como las que tendrán que tener en cuenta a la hora de presentar documentación en, en urbanismo. Con el visto bueno del Pleno de este documento se inicia el procedimiento para la aprobación de la adaptación a la LOA, que podría iniciarse previsiblemente en marzo. El equipo que trabaja en la adaptación considera necesario este paso previo que ha requerido llevar a cabo un trabajo complejo debido a la ausencia de documentación del plan de 1986 y a la no correspondencia entre los planos y la realidad del municipio. Hemos tenido problemas porque la planimetría es una planimetría anticuada, eh, una planimetría que no contemplaba las alegaciones que se habían hecho, ni los desarrollos, ni las modificaciones que se habían eh, realizado durante todos estos años. En definitiva, teníamos una documentación difícil de contrastar. Pero además este Pleno deberá dar luz verde a las subsanaciones al expediente de cumplimiento del plan de 1986 remitido por la Junta. Exigencias de modificaciones puntuales al plan como situar los puertos o señalar los terrenos no urbanizables que se localizan por encima de la autovía. Lo que pretende es, dentro de ese expediente de cumplimiento que ya se tramitó cuando se hizo el plan general del 86, que quedó aprobado definitivamente por... Por la Junta había una, una serie de, de indicaciones que hizo la Junta a pesar de, de, apro, de aprobarlo, pero hizo una serie de indicaciones. Y lo que hemos hecho ahora es pues, eh, retomar todas esas indicaciones y, y realizar un documento para, para el cumplimiento de las mismas.